Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de la importancia del prompt engineering y del contexto, y os haré una demostración de por qué esto es importante y cómo unos investigadores de Google Research y de la Universidad de Tokio nos demostraron el año pasado en un documento, en el año 2023, por qué era importante este tema y cómo eran los modelos, los LLMs, muy malos razonadores, especialmente cuando no se les daba un contexto apropiado. He preparado un notebook, como es habitual, y esta vez utilizando también un modelo de OpenAI para que veáis que esto no se circunscribe solo a modelos pequeños, sino que también un modelo como el GPT 3.5 Turbo pues está afectado por los males, digamos, que tienen todos los modelos. Y como también os he explicado en algunos de los vídeos anteriores, todos. Y cuando digo todos son todos, porque he hecho pruebas con los últimos, incluso con el Gemini Pro y con el 4.5 Turbo, los modelos en el tema de chain of truth, en el tema de razonamiento, son muy malos. Supongo que con los años mejorarán, pero a la fecha de hoy son bastante malos, por no decir penosos. Aquí os hago un ejemplo. Como veis, tomamos un GPT 3.5 Turbo, le pasamos temperatura a cero para que no tenga ninguna creatividad y le hacemos una simple pregunta, ¿no? Aquí he hecho una pregunta no muy compleja, pero bueno, quizás un joven de 12 años o incluso antes podría contestarla, ¿no? Que es cuando yo tenía 6, mi hermana era 25 años más joven que mi padre. Mi padre tenía 30 años cuando yo tenía 6 y ahora yo tengo 70. Y le pregunto cuál es la edad de mi hermana ahora. Como bien sabéis, es 69, ¿no? Entonces le hacemos esta pregunta al GPT 3.5 Turbo y, como veis, nos está dando 70 años, que es una respuesta incorrecta. Si leéis el documento, os indican que con solo introducir esta sentencia, que es que estás indicándole al LLM que, digamos, desglose el razonamiento o la respuesta en pequeños pasos, o sea, lo típico de divide y vencerás, pues el modelo, solo con esto, es una simple sentencia, ni siquiera aquí estamos haciendo un few shot o dándole contexto al LLM, pues el modelo es capaz de razonar. Lo primero, razonar, hace un breakdown que se llama de la respuesta y al final responde correctamente. Una duda que me ha quedado después de todos estos experimentos que está haciendo es que si vuelves a repetir la pregunta, el modelo te va a contestar, incluso con temperatura cero, seguramente una cosa diferente. Pero bueno, en principio, la primera muestra de todo esto es que los modelos per se, pues adolecen todos de esta falta de capacidad de razonamiento, por más grande que sean. Si os acordáis, el 3.5 Turbo tiene 700 billones de parámetros, que es un modelo muy grande, y bueno, y se gastaron una fortuna en entrenarlo. Y bueno, veis que esto, yo creo que muchos de vosotros no tardáis ni 2 segundos y con un simple vistazo entendéis. Contestáis la pregunta, ¿no? Y como os digo, incluso una persona joven podría contestar a la pregunta correctamente. En fin, eso es todo. Tengo unos vídeos subidos de los temas de prompt engineering y de contexto, y que os indican cómo hacer o mejorar los prompts que mandamos al
a los LLMs y también hice una serie de vídeos en los que entrenaba tanto el AMA 2 de 7 billones como el Mistral 7 billones con unos datasets específicos de Chain of Truth para intentar que estas preguntas que eran tan sencillas pues pudieran ser contestadas fácilmente por los LLMs. Los resultados mejoraron las respuestas de los LLM, pero en algunas de ellas seguían fallando. Os dejaré todo esto ahora en el repositorio para que le echéis un vistazo. Y nada, pues como siempre, muchas gracias por seguir mi canal y como siempre, pues darle un like si os ha gustado el contenido y suscribiros al canal si no lo habéis hecho antes. Venga, hasta pronto.